Sean mis primeras palabras de recuerdo cariñoso a las personas afectadas por el COVID-19 y mis condolencias a los familiares de aquellos que pues, nos han dejado en estos días por esta causa. Seguidamente, mi agradecimiento a los profesionales sanitarios y con ellos también a todas aquellas personas que están en la primera línea y nos permiten, de alguna manera, llevar con cierta normalidad estos días tan diferentes a los habituales que esta pandemia nos está dejando. A todos les invito a que sigamos ayudando, tanto a las fuerzas del orden como a los profesionales, con esta actitud de quedarnos en nuestra casa. También quiero dar mi agradecimiento a las personas que han hecho posible la idea que hoy nos congrega, nos reúne aquí y que les vamos a presentar. Como saben, nos estamos reuniendo para presentarles un prototipo de respirador artificial diseñado en Andalucía, concretamente en Málaga, de ahí que su nombre empezara siendo Málaga Respira, para que hoy día hablemos de Andalucía Respira y no me cabrá la menor duda de que finalmente será España y el resto del mundo. Me acompañan en esta rueda de prensa e irán interviniendo por el orden que les voy a decir el doctor Ignacio Díaz de Tuesta, cirujano cardiovascular del Hospital Regional de Málaga, de cuya tesis doctoral parte el germen que nos ha llevado al prototipo que hoy le vamos a enseñar y a presentar. También nos acompaña el doctor Víctor Muñoz Martínez, catedrático de la Universidad de Málaga, catedrático en el área de robótica médica. También viene en representación de su máxima autoridad el rector de dicha universidad. Y finalmente intervendrá el gerente del Sistema Andaluz de Salud, que también nos acompaña, don Miguel Ángel Guzmán. El respirador Andalucía Respira, que hoy le presentamos aquí, es una alternativa para la ausencia, cuando tenemos copados todos nuestros respiradores automáticos estándares. Es el primer respirador que está pasando con éxito las diferentes pruebas, presenta una ventilación mandatoria intermitente con presión control, tiene alta fiabilidad y la gran novedad y ventaja que tiene es que se realiza a través del montaje de piezas estándares, usando, por supuesto, los preceptivos filtros para virus y bacterias. Como secretario general de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, y especialmente también como médico e investigador biomédico que soy, y ciudadano con familia, incluso de alto riesgo, a padecer esta pandemia, ser uno de los miembros que pueden verse afectados, es un orgullo poder presentar esta iniciativa, este respirador automático, este respirador que, con la ayuda de certificadoras acreditadas, como es el caso de DECRA, ha conseguido ir siendo validado en todos sus aspectos y actualmente podemos decir que satisfactoriamente hace unos días fue validado el primer ensayo clínico en pacientes, con un éxito del que ya nos hablarán sus creadores, increíble, rotundo, es decir, imbatible en cuanto a sus resultados. Si todo va bien y conseguimos solventar las dos cuestiones que nos ha planteado la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, la AEMS, pues es posible que en torno a una semana, 10 días, pudiéramos estar produciéndolo. En principio, hay varias empresas localizadas en la geografía andaluza que podrían verse involucradas. Se distribuyen por Jaén, Sevilla, Málaga y Cádiz. En este funcionamiento, las pruebas que aún nos quedan por diseñar, una, vamos en muy buen camino, como les he dicho, es el ensayo clínico en pacientes, y las otras dos son más de índole técnico-científica, que el ingeniero oportuno pues explicará seguro de manera más lúcida y clara
de la manera que yo lo puedo hacer, pero se trata de validar la fiabilidad del sistema, así como su competencia electromagnética, es decir, las posibles interferencias que pudiera tener con otros aparatos, que de momento no hemos detectado ninguna. Antes de pasarle las palabras a los que verdaderamente tienen que opinar sobre el equipo, que son los creadores del mismo, quisiera cerrar mi intervención agradeciendo a todas las instituciones que han hecho posible la creación de este nuevo respirador, que esperamos pronto sea la herramienta que nos hace falta en Andalucía y en España. Quiero agradecer al Instituto de Biomedicina de Málaga, el IBIMA, a la Fundación Biomédica para la Investigación Biomédica de Málaga, FIMAVIS, a la Universidad de Málaga, la UMA, a la Fundación Progreso y Salud, también a la certificadora DECRA y, por supuesto, a la Consejería de Salud y Familias por todo el empeño, apoyo, ayuda, horas de desvelo y trabajo en pos de ayudar al prójimo, en pos de ayudar al paciente que lo necesita. Muchas gracias, buenos días y le doy la palabra al doctor Ignacio Díaz de Tuesta. Buenos días. Como ya habrán visto probablemente por algunos medios, el dispositivo que hemos desarrollado, el antes Málaga Respira, ahora Andalucía Respira, es un prototipo que está diseñado para una situación como la actual, una situación de escasez de recursos, un dispositivo de guerra. No puede competir, ni pretendemos competir con los respiradores comerciales, no puede tener ni tantos sensores ni tanta capacidad, ni es la primera elección de ninguna unidad de cuidados intensivos, pero en situación de escasez de mercados, en la que todos los países más potentes que nosotros, como Estados Unidos e Inglaterra, están luchando por tener respiradores, la opción que hay es utilizar el ingenio español, la capacidad española, y gracias a un gran equipo de gente muy involucrada, muy motivada, hemos sido capaces en un tiempo impensable de hacer realidad lo que era hace tan solo 13 días una idea y hace tan solo 10 días una idea en una pizarra. Este es el prototipo número 3, la unidad número 3. Estamos trabajando ya en temas marginales de más seguridad. Ahora mismo el prototipo número 1, que no era ni una quinta parte de la tecnología que tiene esto, puedo mantener a un cerdo con vida durante 24 horas. El prototipo número 2 tenía capas de seguridad y el 3, este que tienen aquí, es el mismo que se utilizó en la paciente de Antequera, cuya familia tan generosamente nos permitió hacer la prueba de funcionamiento. Estamos a la espera ahora de que algún otro paciente cumpla los requisitos para hacer el ensayo clínico, probar este nuevo prototipo y en muy poco tiempo, que sabemos que tenemos poco tiempo, empezar a producir. Con el deseo por parte de todo el equipo de que nunca haga falta tener que utilizar este dispositivo y con el convencimiento de que Andalucía no solamente son playas muy buenas, una cultura extraordinaria, una gastronomía increíble, sino que también es ciencia, tecnología y capacidad industrial. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, consejero, gerente. Como ha comentado el doctor Díaz de Tuesta, este es el tercer prototipo. Comenzamos con el diseño preliminar de la tesis del doctor Díaz de Tuesta. Actualizamos, el concepto a requerimientos actuales y tecnológicos, siempre en muy estrecha colaboración con el equipo médico. Es el primer prototipo, llevaba el concepto básico del ventilador, mandatorio, fue el que se probó primero con pluma artificial, después con un cerdo, dando por resultado satisfactorio en su uso. A partir de ahí, el segundo prototipo, lo que se hizo fue incorporar, todos los temas de seguridad, que demandados por las empresas certificadoras se incorporaron. Y a partir del segundo prototipo, que volvimos a probar, se elaboró este tercer prototipo, que fue el que se llevó ya para ensayos clínicos. Con todo esto está pasando todos los requerimientos, desde prueba de gases, compatibilidad electromagnética que queda por pasar, seguridad eléctrica, y estamos con el plan de industrialización, es decir, hay que hacer el respirador que tengamos seguridad de que hay, el acopio de componentes necesarios para poder construir al menos 300 unidades, y así se han diseñado. En un medio me preguntaron si esto es ciencia. Bueno, tiene ciencia, pero esto es ingeniería en estado puro.
Esto es hacer las cosas en el tiempo que tiene y con los recursos que tiene. Esa ha sido la concepción de este respirador. Es cierto que mientras que el concepto puede parecer sencillo, la ingeniería bueno, no es compleja, pero no es tan sencilla. Por eso, cuando se ponga a disposición todos los elementos, todos los planos y todo eso, tendrán que ser empresas capacitadas para poder realizar su fabricación, porque, ya digo, el concepto es sencillo, pero la ingeniería, digamos, necesita un poco más, digamos, tiene que estar preparado para realizarse. Y bueno, esperamos, estamos con los planes de industrialización, y nuestra idea es en esta semana tener el cuarto prototipo para pasar los ensayos finales y con la prueba clínica que falta llegar a la homologación final. Muy bien, buenas tardes. Ante todo, pues unirme al sentimiento de condolencia que ha expresado el secretario general en el inicio de esta presentación, puesto que en nuestra mente y en nuestro esfuerzo siempre está el evitar esos fallecimientos que se están produciendo y el acompañar tanto a los familiares como a todo su círculo de amigos después de la pérdida y que sientan nuestro cariño. Estamos a su lado como todos los andaluces. Seguidamente tampoco puedo dejar de mencionar a todos nuestros profesionales que se están dejando la piel, se están dejando todo su esfuerzo y lo seguirán haciendo, lo seguiremos haciendo, para que la epidemia tenga el mínimo impacto posible en Andalucía dentro del entorno global donde estamos, en que se está moviendo, como sabéis, se ha dicho varias veces, en el ámbito de pandemia, declarado por la Organización Mundial de la Salud. Después de estos agradecimientos obligados, el siguiente, absolutamente, al doctor Díaz de Tuesta, a Víctor Muñoz, por su ingenio, por su iniciativa, por haber puesto a disposición de la sociedad este ingenio que en su momento ya tenía el doctor Díaz de Tuesta pensado, pergeñado, para su tesis doctoral, seguramente para otras patologías, el cirujano cardiovascular, pero ha sabido adaptarlo a las circunstancias con la ayuda de la Escuela de Ingeniería de Málaga. Y aquí tenemos este prototipo que, como alguien dice, se está terminando de perfeccionar y de certificar, como ha dicho nuestro secretario general. La semana que viene estaremos en disposición de hacer la producción en varias provincias de Andalucía. En principio teníamos pensado hacerlo en Málaga, como bien dijo el secretario general, la denominación Málaga Respira, porque es de donde parte la idea. Tenemos que hacerla extensiva, no puede ser de otra manera, porque hemos recibido tantísimos ofrecimientos de ayuda. Andalucía Respira, y Andalucía, por sí, por España y por la humanidad, que es nuestro lema, nunca vamos a dejar de tenerlo en cuenta y de trabajar por ello. Así que muchísimas gracias, gracias de corazón, porque así nuestros médicos, nuestros clínicos, dispondrán de una herramienta tan útil como la que nos estáis ofreciendo, y sobre todo con la inmediatez del suministro que vamos a poder tener en las próximas semanas, que es cuando se prevé, todos prevemos, que lleguemos a este pico que por un lado estamos temiendo, pero por otro lado también estamos deseando pasar, para que así podamos volver cuanto antes a la normalidad. Hay que destacar que la población andaluza está siendo tremendamente disciplinada, nos están ayudando mucho a los sanitarios a contener la infección, se están recluyendo en sus casas como así se les ha pedido desde el gobierno de España, y no cabe más que pedirles paciencia y pedirles que continúen dándonos esa ayuda, sin la cual será muy difícil poder avanzar en la contención del virus. Así que poco más, muchísimas gracias por todo, y a partir de este momento quedamos a disposición de las preguntas de los periodistas. Muchas gracias. En primer lugar, pregunta de Diario Sur. ¿Por qué tipo de acuerdo se ha llegado para la fabricación del respirador? Es
Muchas gracias por la pregunta. Bueno, ahora mismo, a nivel de lo que es el prototipo y el diseño, surge de la colaboración entre los diferentes grupos de investigación que tiene tanto el Sistema Andaluz de Salud como la universidad, pivotando, ¿no?, en lo que es el Instituto Biomédico de Málaga, el IBIMA, ¿no? A partir de ahí surge esta relación, este acuerdo de trabajo, en la cual, como ya se ha dicho, el doctor Díaz de Tuesta pone a disposición su idea, su ingenio inicial, para que con la ayuda del doctor Muñoz, ¿no?, ingeniero en robótica, y con el apoyo desde esta institución, desde el IBIMA, pues uniendo las fuerzas con dos de los grandes hospitales, el Virgen de la Victoria y el regional, pues puedan ir diseñando e implementando este nuevo ingenio. Lo que está por llegar, pues tendremos que ir viéndolo paso a paso también con otro tipo de administraciones. Pregunta para el gerente del SAS, también Diario Sur. Si se tiene una estimación del número de pacientes de coronavirus que pueden requerir respiradores durante su hospitalización. Bueno, esa estimación, nosotros tenemos varios escenarios contemplados. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, sabéis que todo el Consejo de Gobierno, con el presidente a la cabeza, está muy preocupado por la evolución de esta epidemia y nos ha pedido al Servicio Andaluz de Salud que hiciéramos varios escenarios, 9.000 y 15.000 afectados, los cuales hay una serie de simulaciones de cuántas personas necesitarán hospitalización y necesitarán atención avanzada en las UCIs. Si me permiten, yo no debo deciros ninguna cifra porque sería primero muy aventurado, depende de muchísimos factores. Hemos dicho antes que el confinamiento está ayudando mucho. Si seguimos en esta situación, en esta actitud de todos, seremos capaces de esas estimaciones que hemos hecho, pues dejarlas un poco atrás y que se queden solo eso en estimaciones, en previsiones. Lo que sí podemos asegurar al Diario Sur y a toda la población andaluza es que estamos preparados para cuando llegue el número de personas necesarias que necesiten UCI o respirador, lo tendrán. Muchísimas gracias. Pregunta de la agencia EFE para el doctor Díaz. Querían saber cuándo será el segundo ensayo clínico y si será en Andalucía o fuera de Andalucía. El segundo ensayo clínico estamos desde el primer día esperando que surja el paciente en cuanto surja. Si en 10 minutos llaman para llevar a un paciente, me cojo el aparato y me lo llevo para allá. En cuanto haya una UCI que nos oferte un caso para poder hacerlo, que cumpla los criterios de seguridad que hemos establecido. Una vez que esté hecho ese ensayo, se enviará toda la información a la Agencia Española del Medicamento y probablemente en poco tiempo sabremos si cumple la certificación, creemos que se la cumplirá, y a partir de ese momento pues estamos ya con la maquinaria prácticamente en marcha. También de la Agencia EFE para el secretario general, de cara a la fabricación, ¿con qué material disponible se cuenta y para ver el número de respiradores que se pueden producir? Bueno, pues de cara a la producción hay que decir que la ventaja de este respirador, que es montarlo, es decir, usa piezas estándares, estamos en el proceso de hacer acopio de esas piezas que están en el mercado habitualmente y que habitualmente no tienen carencia, es decir, entonces creemos que los suministros van a ser los adecuados y la capacidad que preveemos de producción pues dependerá del tipo de empresa que se enrole en la producción, pero estimamos que por empresa que pueda participar en torno a unos 50 respiradores a la semana podríamos estar produciendo. Pregunta de Radio Nacional de España, ¿dónde se van a fabricar estos respiradores? Bueno, ahora mismo tenemos, como ya también hemos comentado a lo largo de esta mañana tarde, varios sitios, varias propuestas, pero en principio estaríamos pensando en Andalucía y en cuatro provincias, ¿no? Como también creo que en algún momento he dicho, que son Málaga, Sevilla, Jaén y Cádiz. Pregunta del Mundo. ¿Se puede fijar una fecha para que los respiradores lleguen a los hospitales? Como también hemos venido diciendo, estamos pendientes de dos cuestiones para terminar de certificarlos, que esperamos
que la podamos cubrir a lo largo de lo que queda de esta semana, con lo que pensamos en un escenario favorable que la EMS nos autorizará y en el transcurso de las próximas semanas, 10 días, podríamos estar produciéndolo y sirviéndolo. Se han recibido, también pregunta del mundo, ¿se han recibido solicitudes de otras comunidades o países interesados en el prototipo Andalucía Respira? Y si se puede precisar quiénes. Pues hemos recibido interés por el prototipo desde el Gobierno de la Nación, con el que estamos en comunicación, no solamente por su certificación, sino por el interés que tiene el equipo desde otras comunidades. Y también han llegado algunos correos interesando y preguntando por la dinámica de otros países fuera de nuestra frontera.